ermita, oh, desde su ermita. Desde su ermita viene hasta su pueblo, la Virgencita. Viene hasta su pueblo, mi alma, la Virgencita. Bueno, muy buenas noches desde la ermita de Nuestra Señora de Belén. En esta noche de agosto, los últimos días de agosto, vísperas de septiembre y vísperas de romería. Nos encontramos aquí con la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Virgen de Belén, su hermano mayor, Alfonso Bermonte, Inés Domínguez, camarera, Belén González, Antonio José Sánchez y Paco Almenara, pregonero juvenil de las fiestas patronales de la Virgen de Belén. Sin duda alguna nos encontramos en un mes de septiembre, un mes pues cofrade, un mes de fiestas populares y de muchísimos cultos, ¿no? Que nuestras hermandades y cofradías pues van a organizar a lo largo de lo que es el mes de septiembre. Vamos a empezar este mes de septiembre, este mes tan mariano, tan importante para Palma del Río, pues con nuestra madre, con nuestra Virgen, la patrona de los palmeños, la Virgen de Belén. Este viernes tendremos el pregón juvenil, que será pues el pistoletazo de salida, ¿no?, para las fiestas patronales. Se encuentra aquí con nosotros Paco Almenara, que será el pregonero. El sábado pues será el pregón a cargo de Ana Isabel Gamero. Y pues en esa noche, al finalizar el pregón, pues ya estaremos en septiembre y ya pues llegará ese bendito domingo donde la Virgen de Belén pues celebrará su misa de romero. Palma del Río peregrinará hacia su ermita un año más, pues para bajar la devoción de los palmeños a su pueblo, donde estará la Virgen dos meses de culto y sus fiestas patronales, pues que todo el mundo, todo Palma del Río, pues espera ya con ganas como cada año. Pero también cabe decir que septiembre pues albergará en su agenda una serie de efemérides, ¿no?, muy importantes, que se desarrollan cada año, y otras pues con motivo extraordinario pues que se van a llevar a cabo. Una vez que pase el día 8, el día principal de las fiestas patronales, un día grande para Palma del Río, el día de la Virgen, la procesión de la Virgen, una vez que pase el día 8, pues Jesús Nazareno, la hermandad de Jesús Nazareno, pues comenzará una serie de actos y de cultos con motivo de la magna exposición que se va a celebrar en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba entre el 15 y el 22 de septiembre. Jesús Nazareno, como todos sabéis, pues va a participar en esta magna junto con otros nazarenos de la provincia, imágenes de muchísima devoción también, no solo en Palma del Río, sino en toda la comarca y en la provincia de Córdoba. Y Jesús Nazareno pues va a ir al santuario de María Auxiliadora, donde va a recibir cultos en su honor, ¿no? El 9 de septiembre, por la tarde, en una misa de 8, a cargo de nuestro paisano palmeño, don Ildefonso Casas Nieto, pues se va a hacer una misa y una solemne bendición, y Jesús Nazareno pues será presentado a la ciudad de Córdoba, ¿no? Y luego, pues en los días posteriores, en lo que es el jueves 12 y el viernes 13, pues presentarán su paso y una serie de estrenos, la hermandad de Jesús Nazareno, pues con motivo de esta magna exposición. Y ya el día 14, que será el día grande, pues Jesús Nazareno con otros pasos de Córdoba y de la provincia pues realizarán una magna procesión en torno a la Santa Iglesia Catedral, y ya pues quedarán allí para esta exposición que será entre el día 15 y el 22 de septiembre. Pero el día importante para destacar hoy aquí en esta noche pues será el día 14 de septiembre, cuando Jesús Nazareno procesiones con sus hermanos y su pueblo por las calles de la capital cordobesa. Un día muy importante para destacar aquí. Y luego seguimos el domingo 15 de septiembre, otro día mariano. Septiembre pues va a ser muy mariano. Es el día de los Dolores Gloriosos. La Virgen de los Dolores, de la Hermandad del Santo Sepulcro, pues estará en besamanos, y todos los palmeños y palmeñas pues podrán pasar a besar su mano. Y el día 28 de septiembre, pues es la procesión de la Virgen de la Cabeza. Un año más, pues la Virgen saldrá por las calles de nuestro pueblo. Y al siguiente día, el día domingo 29, si no recuerdo mal,
pues será el traslado procesional de Nuestra Señora de Belén a San Francisco, su otra procesión, donde la recibe su barrio, para hacer su segunda novena, ¿no? Estos cultos tan, tan importantes que se le rinden a la Virgen en la parroquia de San Francisco, después, ¿no?, de que se celebre como segunda novena, ¿no? Tenemos la primera, que comienza después del día 8 de septiembre. El día 9. Eso es, sería el día 9, en la parroquia de la Asunción, que va a ser presidida por don Francisco Gámez. Y uno de los días, pues vamos a tener también el privilegio de tener aquí a don David Aguilera, pues párroco muy querido en nuestro pueblo, y que sin duda, pues todos lo vamos a recibir, ¿no?, con los brazos abiertos. Pero bueno, hemos destacado un poquito la agenda de septiembre, pero ahora es verdad que tenemos que retomar dónde estamos y qué hacemos aquí. Y hoy aquí, como bien decía, en esta noche tan bonita, tan hermosa, aquí a los pies de María, nuestra madre de Belén, pues estamos con miembros de su Junta de Gobierno. Evidentemente, la Junta de Gobierno, pues hay más personas, ¿no?, porque cada uno desarrolla su cargo y su trabajo, pero bueno, pues aquí estamos rodeados de jóvenes y bueno, y de Inés, y gente pues también con muchísimo espíritu, ¿no, Inés? Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, hablando un poquito, vamos a hablar con Paco. Paco Almenara, que va a ser el pregonero juvenil, ¿vale? Luego pasaremos a hablar con Alfonso y Inés y Belén, y Antonio, que nos va a explicar un poquito también en qué van a consistir todos los actos, para que no se nos quede nada sin detallar de estas fiestas patronales de la Virgen de Belén. Pues Paco, a mí me gustaría personalmente pues que nos explicara un poco. Tú hablas de lo que tú quieras hablar, evidentemente. Ahí tienes a Palma del Río y a toda la comarca pendiente tuya. Y destácanos algo de tu pregón, como joven de la Virgen de Belén, que todos conocemos a Paco, siempre en torno a nuestras parroquias, siempre en torno a nuestra pastoral y, por supuesto, pues siempre en torno a tu madre, ¿no?, y a nuestra madre, la Virgen de Belén. Desde luego, ¿no? Yo, como bien has dicho, tengo el privilegio de, como joven, tener a cargo el pregón juvenil, que, como decía, es una oportunidad, es un aliciente que la hermandad pone en manos de los jóvenes, les da ese momento, les reserva ese privilegio de tener un pregón propio, un momento propio para estar junto a ella, y por lo tanto es algo muy especial y que yo tengo el honor de tenerlo a cargo. Por destacar, yo simplemente, teniendo en conciencia lo que es un pregón, ¿no?, que es ese anuncio público de información de interés de la gente, yo he prácticamente mi vida al lado de la Virgen, desde que era niño, en la Junta de Gobierno, me he criado con muchos de ellos, alrededor de muchos de ellos, de Inés, de Belén, que están hoy aquí. Por lo tanto, yo he crecido ya aprendiendo de la Junta de Gobierno. Por lo tanto, va a ser un recorrido por todas esas enseñanzas que he ido absorbiendo, de las que me he ido empapando, pero evidentemente mis maestros son los devotos de la Virgen, por lo tanto va a ser un recorrido por ese camino de devoción. Y nada, destacar pues que hago evidentemente una mención especial a la juventud y un llamamiento a que ahora nos corresponde a nosotros tomar, primero formarnos, porque sin formación no podemos hacer nada, aprender, enseñarnos bien, y luego en el futuro nos corresponderá a nosotros poner a la patrona en su sitio y tomar las riendas de la devoción, de ayudar a que se propague. Así que ya está. Qué palabra tan bonita, ¿no?, del pregonero, escuchando pues este mensaje, ¿no?, que Paco hoy nos envía, ¿no?, a Canal Palma del Río. Pues yo creo que nos podemos imaginar, ¿no?, un poquito de lo que va a ser ese pregón, que yo creo que es para no perdérselo, ¿no? Paco, bien sabes que a veces pues se dice, la Iglesia necesita de jóvenes, las hermandades necesitan de jóvenes, pero Paco, ¿qué llamamiento harías tú a la juventud cofrade, ¿no?, en general, tanto para la hermandad de la Virgen de Belén, como para el resto de hermandades, como también para nuestra Iglesia? ¿Qué llamamiento harías tú ahora mismo hacia la juventud? Pues yo simplemente creo que la juventud tiene muy en claro, y todos los devotos, ya lo que es la Virgen, ¿no? Porque todos, cuando necesitamos ayuda, es quien acudimos. Pero también hay que dar las gracias, y la mejor forma de darle las gracias es estar junto a ella en estos momentos, que es cuando todo el pueblo tiene la oportunidad de agradecérselo. Yo creo que también hay muy mala imagen
con respecto a la juventud o no nos sabemos mostrar, pero todos conocemos o todos hemos visto como cuando la Virgen baja a Palma en el ayuntamiento no cabe un alma y están todos los, y la gran mayoría son jóvenes, que de hecho luego la aportan a la parroquia, ¿no? Entonces, la juventud tiene oportunidades, por ejemplo, el pregón, que yo tendré la oportunidad de decir mañana, pero también creo que nos toca ahora un poco corresponder y por eso involucrarnos un poco más. De hecho, mañana en el pregón diré que soy consciente de que últimamente no se lleva ser cristiano o, como dice Alfonso, somos de nombre cristiano y de apellido católico, ¿no? Entonces, o ser católico, pero también los que son diferentes son los que marcan tendencia. ¿Por qué no ahora irnos involucrando en la vida de la Iglesia también? Bien. Yo creo que es algo muy digno. Claro que sí, y además pues los jóvenes, aparte de vivir en nuestra sociedad palmeña, aparte de pues formar parte, ¿no?, de los distintos colegios donde se forman, también ya jóvenes, ¿no?, que han emprendido pues su camino laboral, ¿no?, y también pues están trabajando, pero los jóvenes que vivimos en la sociedad palmeña pues nos sentimos cristianos, nos sentimos católicos y nos sentimos evidentemente identificados, ¿no?, por nuestras hermandades. Paco, los has dicho muy bien, yo creo que lo has especificado estupendamente y yo creo pues que el mensaje de Paco pues creo que ha llegado a todos, ¿no? Ahora queda corresponderle a Paco, ¿no?, como joven, y desde aquí, desde Canal Palma del Río, pues invitar a toda la juventud y por supuesto a todo el pueblo de Palma del Río a escuchar a un joven, ¿no?, con vocación, y a un joven pues que creo que merece la pena escuchar a Paco en ese pregón y esa experiencia, como bien anteriormente ha dicho, él ha aprendido, ¿no?, de los devotos de la Virgen. Y esas son unas palabras que a mí personalmente, en esta noche, aquí a los pies de María, pues me gustaría destacar, ¿no? Aprendamos de los devotos de la Virgen. Paco, enhorabuena y te deseamos un gran pregón. Gracias. Gracias, Paco. Bueno, pues al lado de él, para que nos vamos a ir más lejos, pues también se encuentra Antonio José Sánchez, amigo de Paco, de la juventud también de la Virgen de Belén, ya miembro de la Junta de Gobierno. Antonio, pues todos lo hemos visto siempre, pues con la Virgen de Belén siempre, preparando su calle, ayudando en todo, organizando en todo, y bueno, pues yo creo que también, pues, mereció la pena escuchar a Antonio en su pregón, ¿no?, y a toda esa juventud, ¿no?, pues que poco a poco pues van pregonando, ¿no?, a María, y que es una virtud, pues que tengamos pregoneros, que a veces pues se dice, a ver quién vamos a presentar el año que viene, ¿no?, pues que haya lista de espera, ¿no?, de jóvenes involucrados y comprometidos con la Virgen de Belén. Paco es uno de ellos, Antonio José Sánchez uno de ellos, y como otros tantos, pues que ayudan a la labor de la hermandad, que no solo es en esta fecha, sino todo el año. Belén es todo el año y la Virgen de Belén pues es todo el año. Y Antonio pues responsable, ¿no?, dentro de su cargo, pues de nuestras redes sociales, de muchísimas cosas que Antonio lleva. Para los jóvenes que es, ¿no?, y demás, pero es muy comprometido. Y a mí me gustaría pues que Antonio nos explicara un poco aquí a los palmeños y a todos, pues en qué va a consistir pues todos esos actos, ¿no?, de las fiestas patronales. Antonio, cuéntanos. Bueno, pues buenas noches a los seguidores de Canal Palma del Río. Y bueno, desde la hermandad estamos intentando que el programa de actos y cultos sea unos actos para todo el pueblo, para los mayores, para los jóvenes, para todas las familias. Es cuando las fiestas patronales de la Virgen se reúnen las familias en torno a la figura de la Virgen. Pues hemos intentado hacer un programa, prácticamente, por así decirlo, el de todos los años, pero bueno, cada año hay que ir innovando, hay que ir pensando actos y cultos nuevos, y hemos intentado eso, que sea acorde a toda la familia. Mañana viernes, como Paco ha dicho anteriormente, tendremos el pregón juvenil a las 10 de la noche en Santo Domingo. Será presentado por María de Belén Acullo. Y ya pasamos al pregón mayor el sábado 31 de agosto, perdón, aquí en la explanada de la ermita, a las 10 de la noche. Recalcar que es a las 10 de la noche, otros años ha sido a las 10 y cuarto, este año se ha puesto a las 10. Y será exaltado la Virgen, la exaltará doña Ana Isabel Gamero González, palmeña, muy querida aquí, en su pueblo, y será presentado por don Teodoro León Muñoz. Don Teodoro es el deán de la Catedral de Sevilla, muy conocido de Ana. Y bueno, esperemos que sea un pregón magnífico junto al de Paco. Aquí también le doy mi más sencilla enhorabuena por ese nombramiento que tuvo y por, bueno, la fuerza que le doy para mañana. Ya pasamos al domingo 1 de septiembre, gran domingo de romería. Domingo
domingo en que todos los palmeños estamos esperando, pues para peregrinar desde bien tempranito hasta aquí, hasta la ermita. Por segundo año, a las 7 de la mañana, va a salir en peregrinación el Sin Pecado de la Virgen de Belén de San Francisco hasta aquí, hasta la ermita. Pero previamente, a las 7 y cuarto de la mañana, recogerá en la puerta del hospital al Sin Pecado de la Hermandad de Jesús Nazareno y juntos caminarán hacia la ermita. Recorrido tradicional de San Juan, calle Sigüenza, calle Avenida de María Auxiliadora, hasta llegar a la ermita. Ambos Sin Pecados serán acompañados por la Escuela de Tamborilero de la Divina Pastora de Cantillana. A la llegada a la ermita, en torno a las 8 de la mañana, celebraremos el Santo Rosario y la Santa Misa de Romero. A continuación de, bueno, la misa estará cantada por el grupo rociero Voces de Romero, como ya es tradicional. Y luego de la misa tendremos el desayuno popular, que nuestra hermana Inés nos prepara un chocolatito y el bollo de leche. Después del desayuno, con el repique de campana, pues bajaremos a la Virgen desde su camarín hasta el templete, que luego a la tarde, a las 7:30, saldrá la Virgen hacia su pueblo, portada por todos los palmeños que quieran. A las 7:30 emprenderá la Virgen su camino. Está previsto que en torno a las 8 de la tarde se entronice en la carreta de bueyes y, bueno, y comience la romería, pues cantando y bailando delante de la Virgen, como ya es tradición. Y está estimado que en torno a las 10:30 largas llegue la Virgen al Colegio Salesiano, donde le cantaremos la salve. Y sobre las 11 de la noche, 11:10, pues llegará la Virgen a la Plaza Mayor de Andalucía, donde la Virgen se quedará en el arco y todos los caballistas, carrozas y enganches, pues despedirán a la Virgen. Luego, pues llevaremos a la Virgen desde la plaza hasta la parroquia. Este año la parroquia de la Asunción se va a mostrar engalanada con flores blancas, como el año pasado lo hizo, por parte del Grupo Joven de la Inspiración. Este año la parroquia estará desde el sábado de pregón, pasa mañana, adornada. Y bueno, pues pasamos a la verbena, 6 y 7 de septiembre. El día 6 tendremos noche de baile total a las 10 de la noche con las actuaciones de Sasa Quimbara, Asociación Cultural Buscando un Sueño y Asociación Palma Compás. Luego el día 7 de septiembre pues vendrá un grupo a animar a las 10 de la noche, vendrá un grupo a animar a la verbena, la famosa verbena de la Virgen. Y ya pasamos al 8 de septiembre, Día Grande de Palma. El día 8 es el Día de la Virgen, el día de, como aquí en Palma se le conoce, el Día del Santo de la Virgen, Día de la Natividad de Nuestra Señora. Y comenzamos los actos religiosos a las 11 de la mañana, pero anteriormente hay dos actos culturales a las 10 de la mañana, que vienen siendo la Milla Urbana en la Avenida de Córdoba y Vive tu Río, aquí en el embarcadero de Guadalquivir, organizado por la OGE. Luego a las 11 de la mañana tendrá lugar la solemne función principal en honor a la Virgen, y que estará presidida por los párrocos de Palma, entre ellos don Francisco Gámez, que habrá tomado posesión el día de antes, el día 7, y la misa será cantada por la coral El Oibiro. Luego pues le cantaremos a la Virgen su himno y felicitaremos a todas las palmeñas que tengan por nombre de Belén. Luego a las 8 de la tarde sacaremos en procesión a la Virgen por las calles de su pueblo, una procesión pues que cada año crece, cada año se luce más, pues como tiene que ser el día de la Virgen. Estará acompañada por la banda de música de Nuestra Señora del Rosario, del Cuervo. Aquí le mando un saludo afectuoso. Y bueno, la Virgen saldrá pues en el recorrido tradicional. Caminando por calle Feria tendremos la petalada del Grupo Joven de la Hermandad de la Aspiración, el saludo de la hermana franciscana. Continuamos hasta San Francisco de Asís, donde la parroquia, la comunidad de San Francisco la recibe. Luego pues continuamos por sus calles de San Francisco, calle Belén, calle Ana de Santiago, calle Ancha, y llegamos a la calle Sigüenza, donde el Grupo Joven, pues otro año más, el Grupo Joven de esta hermandad, recibirá a la Virgen con una gran petala y un canto. Este año pues esta calle se mostrará engalanada extraordinariamente, por el motivo de que varias devotas de la Virgen pues están realizando banderolas de tela nueva para el adorno de esta calle, que desde aquí quiero agradecer la colaboración de Loli y de Carmela. Loli Pedraza y Carmela, que bueno, que todos los años se vuelcan con el Grupo Joven en esta calle. Luego la Virgen continúa por calle Sigüenza, calle San Juan, donde otro año más la Hermandad del Nazareno y los vecinos de esta calle pues reciben a la Virgen con fuego de artificio y una gran lluvia de pétalos. Yo creo que este punto de recorrido es uno de los más bonitos, porque la calle está
está, no cabe ni un alfiler, no cabe ni un alma allí en la calle, de la cantidad de gente que se aglomera. Y bueno, es una calle que año tras año pues también se va superando con su decoración. Luego la Virgen llega al parque, Avenida de Córdoba, y llega a la plaza del Ayuntamiento para entrar en la parroquia en torno a las 12:30 de la noche, como muy tarde, porque luego a la 1 de la madrugada comienzan los fuegos artificiales en la Alcazaba, y a continuación pues los toros de fuego, que ya es una cosa histórica, bueno, histórica, tradicional en los actos del día 8. Bueno, luego ya de acabar los actos del día 8 propiamente, tenemos la solemne novena en la parroquia de la Asunción, del 9 al 17 de septiembre, a las 9 de la noche. El domingo 29 de septiembre, a las 8 de la noche, tendremos la Santa Misa en la parroquia y después trasladaremos a la Virgen desde la Asunción hasta San Francisco. Más tarde tendremos del 4 al 12 de octubre la segunda novena a la Virgen en San Francisco de Asís, y nuevamente trasladaremos a la Virgen desde San Francisco hasta su ermita el domingo 27 de octubre, desde las 4 de la tarde hasta las 6, que durará el recorrido de traslado. También me vaya a permitir que haga un llamamiento al pueblo de Palma, bueno, pues que asistamos a todos los actos que la hermandad organiza en torno a la Virgen de Belén. Y también comentaros al pueblo de Palma el cortejo procesional de este año. Se convocan a todos los palmeños y palmeñas y devotos de la Virgen a llevar un cirio en la procesión de la Virgen. Si alguna persona pues está interesada en portar un cirio de acompañamiento, que nos lo haga llegar en romería o el mismo día 8, se van a abrir las plazas para todo aquel que nos quiera acompañar. ¡Qué barbaridad, Antonio! ¡Qué cabeza! ¡Qué memoria! ¡Y qué privilegio! ¡Qué privilegio para Palma del Río de tener dos meses de fiestas patronales tan importantes, y donde vamos a vivir religiosidad popular, donde vamos a tener fiestas y donde vamos a tener los palmeños, muy importante, convivencia. Vamos a convivir todos en Palma del Río en torno a las fiestas de la Virgen, y son días pues para estar todos juntos, ¿no? Antonio hablaba de ambiente familiar, ambiente de amigos, ambiente del pueblo, ¿no? Sí. Es decir, el domingo de romería es un día grande para estar todos juntos, para estar de fiesta, para beber, para cantar, todo siempre con prudencia, con convivencia y sobre todo pues con muchísimo amor a la Virgen y amor entre todos nosotros, entre los palmeños, ¿no? Antonio, gracias por explicarnos y desarrollarnos todas esas actividades, ¿no? Donde, bueno, pues Antonio pues ha destacado un montón de cosas, ¿no? Hemos destacado pregones, hemos destacado la misa de Romero, la romería, una procesión, un castillo de fuegos artificiales, los toros, un montón de petaladas. Hay que hacer eco al pueblo. Es decir, yo creo que bueno, que la hermandad, pues bueno, ha trabajado, ¿no?, muchísimo pues para presentar este magnífico, ¿no?, cartel de sus fiestas patronales, para que los palmeños nos hagamos partícipes de ellas y las vivamos con muchísima intensidad, ¿no? Todo esto se hace pues por amor a la Virgen y por amor a nuestro pueblo, ¿no? Son fiestas y tradiciones de muchísimos años, se remontan a muchísimos años y que han pasado de generación en generación, y que hoy pues bueno, pues esta hermandad pues sigue manteniéndolas vivas, y que por supuesto pues también es trabajo de todos, ¿no?, el mantener vivas esas tradiciones. Si no las vivimos, evidentemente pues no seguirán, ¿no? Y Palma del Río pues desde aquí un llamamiento, y desde la hermandad pues a que todos vivamos intensamente las fiestas patronales y sigamos pues ese magnífico, ¿no?, programa de actos y cultos que la hermandad pues ha realizado este año. Antonio, muchas gracias. Bueno, pues por este lado pues ya vamos acercándonos al hermano mayor, nos vamos acercando a su camarera y nos vamos acercando a Belén, a la vice. Es la vice hermana mayor y anterior hermana mayor de nuestra hermandad. Yo creo que Belén sobra las presentaciones, a todos conocemos a Belén, pero bueno, nosotros pues la presentamos aquí con muchísimo cariño, como siempre. Belén, háblanos un poquito, ¿no?, del domingo y de estos pregones de estos niños, que antes pues, te han nombrado ahí pues como ejemplo, ¿no? Y yo qué te voy a decir, que hemos tenido una vista estupenda a la hora de invitarlos a que pertenecieran a la hermandad.
ya has visto cómo están implicados y son los representantes. Detrás hay un grupo muy, muy bueno, numeroso. Detrás hay un grupo que trabaja muy bien. Pues yo desde aquí, uy, perdón, desde aquí puedo invitar al pueblo de Palma. Ya no voy a repetir todas las fiestas, todos los actos que tenemos, ya lo habéis comunicado vosotros, pero desde aquí sería una invitación muy grande, que todo el que pueda venga aquí a la ermita para llevarla a ella, para que la traslademos todos unidos. Una madre se tiene que sentir orgullosa cuando ve que sus hijos vienen a por ella y la llevan a su pueblo, ¿no? Y desde aquí arriba hay un llamamiento a todos los actos, la novena también se llena, pero ese día de romería quizá tendríamos que hacer un esfuerzo para que desde aquí saliera la Virgen con el pueblo de Palma. Belén nos destaca la importancia de peregrinar hasta la ermita y llevarnos a nuestra madre, a Palma del Río, ¿no? Ese es el momento importante, ¿no? Es ese puente, ¿no?, de devoción. También cruzamos el puente, ¿no?, sobre nuestro río Guadalquivir, pero Belén nos habla de un puente de devoción, ¿no?, de llevarnos nuestra madre a Palma del Río, que es donde comienza todo y donde comienzan esos 2 meses. Pero Belén nos destaca, aparte de su novena, de su procesión y de todos sus traslados y demás, Belén nos destaca la importancia de venir a por la Virgen, ¿no?, de esa tradición tan importante. Que algunos años que no hemos visto aquí más solillo, ¿no? Entonces, que ella no se sienta sola, se sienta rota, porque es la madre de todos los palmeños y de los de su entorno, de todo, no de los palmeños solos, más de todo, porque en cada pueblo hay una patrona con una vocación, pero siempre la madre de Dios, la Virgen. Es verdad, lo que nos ha dicho antes Belén, que es verdad que algunos años pues hemos notado, pues, hombre, que ha habido poca gente a la hora de la salida, pero también hay que destacar que por la mañana, cuando suben los sin pecados al son de sus tamborileros, con toda la juventud, con toda la gente que viene andando, porque todo el mundo no puede venir andando y hay que entenderlo, pero son cada año más la gente que se suma a esta peregrinación que empieza a las 7 de la mañana desde San Francisco y desde el Hospital de San Sebastián. Pero Belén, aquí en la ermita no se cabe. Es decir, estamos hablando que son las 8 de la mañana. Es impresionante, ¿eh?, cuando estás tú allí delante de la ermita, miras para atrás, o sube a leer lo que sea, y ve la escalinata llena de gente joven. Eso es impresionante, hay que decirlo también. Pero echamos la falta esa, y entonces yo me gustaría hacer un llamamiento. Eso es. De ese esfuerzo que tenemos que hacer. Hombre, para hacer la romería que es. Exactamente. Para hacer el traslado tan importante que significa a nivel religioso, por supuesto, pero también a nivel de fiesta, ¿no? La Virgen es la que inicia esta fiesta y da comienzo a las fiestas patronales que luego pues todos vivimos y sentimos en nuestro pueblo con muchísima intensidad. Además, son unos días pues que Palma del Río pues se llena, ¿no? Palma del Río parece que despide el verano, ¿no? Dice, vamos a despedir ya el verano, que empieza el colegio, se acaban las vacaciones y parece que esos días pues son ya como el final, ¿no?, del verano y oye, se viven en Palma con muchísima intensidad, ¿no?, en la verbena, el día 8 es un día grande en nuestro pueblo. Yo desde personalmente diría que es el día grande para Palma del Río, pero además desde por la mañana con esa milla, ¿no?, que nos despierta todos esos corredores y todos esos deportistas, ¿no?, ese micrófono inconfundible para los que hemos vivido en el centro, ¿no?, que nos despierta por la mañana temprano y ya decimos, ya está liado con los micrófonos, ¿no?, pues toda esa gente, ¿no?, pues que ponen vida y ponen sentido a esta fiesta y que todo da comienzo, ¿no?, con la milla, los deportistas, la gente desayunando, la gente que sale por la mañana, como se pone Palma del Río el día 8 de septiembre, y luego esa misa tan bonita, con tantísimo sentimiento, ¿no? Porque yo creo que todos los que nos encontramos ese día allí, pues no sé por qué, no hay muchos sentimientos encontrados, ¿no? Ya nos falta mucha gente, mira uno allí en las bancas y mira uno en la iglesia y falta muchísima gente que ha rodeado y ha querido tantísimo a la Virgen de Belén y que hoy aquí, pues a los pies de ella, pues no se nos pueden olvidar, ¿no? Pero bueno, la vida sigue y esos romeros y esos devotos que están con la Virgen, pues seguro que aquí el domingo pues estarán con ella desde algún balcón del cielo, pues tocando de las palmas y seguro que dedicándole algún viva que otro en un día tan grande como es la romería de la Virgen de Belén. Belén, ¿algo que destacado que invita a Palma del Río?
yo ya lo he invitado con eso, pero desde aquí ya no invita, sino agradecerle al pueblo de Palma cómo se vuelca, ¿eh?, en todos los actos, y agradecerle su asistencia en todos los actos y en todo lo que necesita la hermandad, que siempre están disponibles. Belén, muchas gracias, y bueno, vamos a seguir, que ahora nos vamos acercando ya. Ya vamos acercando al hermano mayor, ¿vale? Él no está esperando allí. Pero ahora pues vamos a darle paso pues a Inés Domínguez. Yo creo pues que todo le pasa como a Belén, ¿no? No hace falta presentación ninguna ante los medios, pero bueno, nosotros presentamos a Inés como camarera, que es de la Virgen de Belén. Porque la Virgen de Belén, pues, cuando llegamos y la vemos tan bonita, la vemos tan guapa, y la vemos con su peana de plata, y la vemos con su ráfaga, y la vemos con su flor, y la vemos con todo, pues, oye, lo vemos todo tan bien puesto, tan bien plantado, que no creemos que eso que está ahí, ¿no? Pero todo eso, pues tiene un trabajo, tiene una dedicación, y evidentemente pues tiene un mérito, ¿no? Porque las cosas, lo que vale es la constancia, ¿no? Y yo creo que Inés, después de sus 38 años, 39 años, a cargo de la Virgen de Belén, pues yo creo pues que es todo un mérito, y Inés, si todo me lo permití, pues en Palma de Río pues es una institución al lado de la Virgen, y es una persona pues muy querida por los palmeños, y por supuesto por todos aquellos que sentimos a la Virgen. Inés nos va a contar un poquito cómo va la Virgen vestida, si la Virgen pues va a tener algo que destacar en su día 8, en la fiesta, en su procesión. Inés, que la veo yo aquí ya con su ojillo un poquito emocionada, porque también es normal, pero bueno, yo le voy a dar paso con mucho cariño para que ella nos cuente cómo va a ir la Virgen en las fiestas patronales. Inés. Pues el día de la romería ya está vestida, la de blanco, con un manto muy bonito que ya tiempo que se regalaron, y está todo, vamos, prestamente terminado todo. Y el día 8, pues va, no sabemos qué saya le vamos a poner, si la de la coronación o otra saya, no se sabe todavía. Y un manto que le ha regalado una devota, muy bonito, que ya cuando se le ponga la Virgen lo veréis ustedes. Pero vamos, esa señora ha tenido el gusto de regalárselo a la Virgen, y qué le vamos a hacer, pues nada, es muy bonito. Ya cuando la veas verás cómo se gusta. Darle las gracias a esa señora, que es una devota, para darle las gracias en nombre de la hermandad, y a la hermandad le mandará su carta, porque la mujer se lo merece, como todas las devotas de Palma. ¿Y qué le voy a decir yo de la Virgen? Aquí José Luis, el que viste a la Virgen, ya lleva 10 años conmigo, y Javi Ruiz también me ayuda a las flores. ¿Y qué le voy a decir yo de los niños estos que tengo? Si los he criado desde chico, y los dos que están ahí más chiquitillos todavía, con la Virgen de Belén que tiene. Inés, ponme las flores, Inés, ven para acá, Inés, para allá. Un estandarte que hicieron, vamos, que esto es toda la vida con ellos. Y para mí son como si fueran hijos míos todos. Y los quiero a todos mucho, y que la Virgen me dé fuerza para seguir haciéndole lo que estoy haciendo a la Virgen. Muchas gracias al pueblo de Palma, y que vengáis todos a ver a la Virgen el día de la romería, ya lo ha dicho Belén y José Luis, y que vengáis a los dos pregones. Nada, ya no puedo más porque estoy emocionada. Un abrazo para todos. Bueno, pues yo creo que viendo a Inés, que no puede evitar emocionarse, ¿no? 39 años junto a la Virgen de Belén. Ella nos ha transmitido mucho. A mí, personalmente, cuando me bautizaron en San Francisco, me pasó por el manto hace ya 35 años. Entonces, ¿a cuántos palmeños y a cuántas palmeñas pues ha pasado Inés por el manto de la Virgen de Belén? Imaginaos la de sentimientos, ¿no? Y recuerdo pues que Inés puede tener cuando llegan estas fechas, ¿no? Todos los que queremos a Inés y nos rodeamos con ella y junto a ella en estos días, pues sabemos que son días pues también de muchísimos sentimientos y muchísima emoción, que hoy aquí en Canal Palma de Río pues os transmitimos a todos vosotros, para que veáis que las cosas pues se sienten de corazón y se hacen pues con muchísimo cariño, por la Virgen, por sus hermanos, y como bien ha dicho ella, por el pueblo de Palma del Río. Inés, gracias por tus palabras, y sobre todo gracias por la labor que haces por la Virgen. Muchas gracias, Inés. Y bueno, ahora sí que sí, llegamos pues al final, que bueno, el hermano mayor, lo bueno se hace esperar. Y a ver, el nuevo hermano mayor, ya el año pasado, pues bueno, pues estaba ya de hermano mayor, pero ya este año pues se ha consolidado, ¿no? Ya está aquí Alfonso Belmonte, pues que también pues está haciendo una,
una gran labor, ¿no?, por la hermandad, el trato de tenernos a todos unidos, ¿no?, reunidos y unidos, ¿no?, como decía don Francisco Baena cuando nos sentaba todos en una reunión, ¿no? Pues a mí me gusta que estemos aquí reunidos, pero unidos, ¿no? Y eso es muy importante, y Alfonso Bermonte, así me consta, que ya lo hace en su Junta de Gobierno de la Virgen de Belén, le gusta que la hermandad esté reunida, pero a la misma vez unida. Alfonso, háblanos un poquito de las fiestas patronales. Prácticamente todo se ha dicho. La cuestión está en algo muy, muy sencillo, ¿no? Cuando nos mueve todo esto, nos mueve el corazón, nos mueve el sentimiento, nos mueve la ilusión, nos mueve el cariño que se nos ha ido transmitiendo de generación en generación. Yo recuerdo como mi madre, antes de dormir, nos decía, venga, las tres Ave María, no, tú con una tienes bastante, venga, vamos a decirle a la Virgen de Belén adiós y hasta mañana. Bueno, es algo que nuestros mayores se lo inculcaron, ellos nos lo han inculcado a nosotros, y nosotros se lo queremos inculcar a nuestros hijos. Palma del Río es un pueblo de brazos abiertos, acogedor, con un espíritu y una y un cariño y una ilusión de apertura. Por eso vamos creciendo, ¿no? Nuestro pueblo va creciendo, somos más de 22.000 habitantes y extendemos nuestros brazos también como hermandad, pues, a todos los que han llegado nuevos, que no se sientan solos ni que se sientan extraños. Tantos migrantes como han llegado, ¿no?, de un lado o de otro. Nosotros tenemos los brazos abiertos. Nosotros los cristianos tenemos que tener una apertura y una visión universal, ¿no?, con esperanza de que y sabiendo que la Virgen nos acoge a todos, ¿no? Hay ese dicho, ¿no?, que dice a Jesús por María. María está deseando de que nosotros, sus hijos, pues realmente estemos convencidos de que esa fe que llevamos dentro se manifieste y se traslade a los demás. Bueno, pues aprovechemos estos días para pedirle a nuestra madre aquello que necesitemos, pedirle con confianza y lo que es la romería, lo que es la procesión, lo que es la novena, pues todos aquellos que puedan asistir, que asistan, y que, claro, el cariño se demuestra manifestándolo, andando. Es una muestra de cariño acompañar a la Virgen en la romería, es una muestra de cariño acompañar a la Virgen en la novena, en la misa del día de su onomástica, de su santo, el día 8 de septiembre. Y bueno, vivir estas fiestas con mucha alegría y con mucha satisfacción y dando pues todo lo que podamos, ¿no? Esos dos días de verbena que tenemos y después los fuegos artificiales, pues que lo vivamos también en familia. La familia, cuando está unida, cuando está realmente en crisis, como dicen ahora que está la familia, bueno, la familia que está acogida a la Virgen no creo que esté nunca en crisis. Así que acudamos a ella también para pedirle por los jóvenes, por los matrimonios, por los ancianos, por los enfermos, pues por todos los que necesiten en estos tiempos y en estos momentos de su ayuda. Dar las gracias a la Junta de Gobierno, dar las gracias a todos los que están colaborando para que estas fiestas se realcen cada día más, al pueblo de Palma del Río y a su ayuntamiento su colaboración, a las cofradías, a las hermandades y a esta juventud que tanto nos está aportando y tanto nos está enseñando.
Esta juventud en la que tenemos depositada toda nuestra esperanza, porque ellos son el futuro, nosotros somos el presente y también parte del futuro, pero ya cada día un poquito menos de parte. Da las gracias a Canal Palma del Río, porque siempre tiene sus puertas abiertas a difundir cualquier mensaje que por la hermandad se tenga que dar. Y darle las gracias a José Luis, que ha amenizado pues con tanta sabiduría y con tanta maestría este ratito de entrevista, ¿no? Muchas gracias a todo el pueblo de Palma del Río y un abrazo para todos. Gracias. Alfonso, gracias a ti por, ya el año pasado pues lo hacía, ¿no?, en la misa de Romero, y me gustaría destacar siempre el abrazo que mandas para, con tanto cariño para Palma del Río. Gracias por ese abrazo. Yo creo que Palma del Río entero, el domingo de romería, pues también te lo va a devolver, ¿no? Por ser esa persona que eres, ¿no? Y estar tirando de las riendas de esta hermandad, ¿no? Con una junta de gobierno, con unos jóvenes como ellos y todos los que forman ese grupo de juventudes de la Virgen de Belén. Y bueno, pues Paco mañana, pues con su pregón, dará ese pistoletazo de salida, que ya no habrá marcha atrás. Y desde aquí, desde Canal Palma del Río, mandamos un abrazo a Paco, muy grande, deseándole lo mejor para mañana, para su pregón. Ana Isabel, pues que hoy no se ha podido encontrar aquí. Todos sabemos que Ana Isabel pues tiene una agenda un tanto complicada, y la verdad, pues bueno, ya nos ha dedicado en otro momento un tiempo para hablar de su pregón y demás, ¿no?, junto con Javier Ruiz. Pero desde aquí le mandamos un beso enorme y también muchísima suerte para ese pregón, que será la víspera, ¿no?, del domingo grande, del domingo de romería, que los tamborileros de la escuela de la Divina Pastora de Cantillana, junto con las campanas y los cohetes, tocarán Diana en nuestro pueblo este domingo de romería. Será la Diana Floreada, que será nuestro pueblo camino de la ermita, peregrinando al encuentro de su madre y hacia ese Santo Rosario y esa misa de Romero que abarrota la ermita de Belén y que es digno de ver y digno de vivir. Desde aquí, invitaros a todo Palma del Río a participar en ese día y en esa mañana tan importante. Pero también por la tarde, ¿no?, una jornada de fiesta, de convivencia y de religiosidad popular, ¿no? Tenemos que estar en torno a la Virgen, con fiesta, sintiendo lo que esta hermandad pues ha preparado junto con nuestro ayuntamiento para el pueblo de Palma del Río. Eso es un regalo que Palma del Río tiene, tener una jornada de romería tan importante, pero para que la vivamos y la sintamos desde cerca, ¿no? Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Unos van a caballo, otros vienen con su carriola, otros vienen con su carrito, otros vienen simplemente a pie a acompañar a la Virgen, pero todo suma y todo es importante en ese día tan importante para la Virgen. La Virgen llegará a Palma del Río pues entre esas avenidas, ¿no?, abarrotadas de gente en esa noche, pues que los palmeños, y no solo palmeños, porque ese día viene muchísima gente de la comarca, es una romería muy conocida, pero que tenemos que darle aún más importancia y aún más cabida y más participación. La romería, sin duda alguna, llegará a esa Plaza Mayor de Andalucía, pues donde desfilarán todos los caballistas con sus caballos, las carriolas, y los bueyes pues se despedirán de Palma del Río un año más, ¿no?, esos hermosos bueyes, ¿no?, como nos decía Antonio en esa fotografía que ganaba Antonio pues esa portada, ¿no?, y un concurso también, ¿no, Antonio?, de fotografía que anunciaba en la capital cordobesa con esa imagen de los bueyes llevando a la Virgen de Belén a su pueblo. Y yo creo pues que es un día grande para vivir entre todos. La verbena, cante, fiesta y sobre todo pues muchísima convivencia allí en el centro, en nuestro pueblo. La procesión llena de petaladas, llena de, con esa misa de por la mañana. Hemos hablado de jornadas deportivas, la milla por la mañana, hemos hablado del río, ¿no? Y hablamos pues de muchísima participación, ¿no? Un día grande para Palma del Río. Se organizan varios arroz también, ¿no?, allí en torno a lo que es el centro, con el club de atletismo y demás.
y yo creo pues que no se debe de quedar nada, ¿no? Antonio lo ha explicado antes muy bien, y que somos los palmeños los principales que debemos de fomentar esta fiesta y participar y llenarnos de ella, ¿no? Pues con el día 8, la novena, el traslado a San Francisco, su otra novena, con nuestro padre Gabriel Castilla, en San Francisco, y los demás pues predicadores que seguramente pues participarán de esta segunda novena y demás, don Francisco Gámez, un párroco nuevo que nos ha llegado al pueblo, arcipreste del Bajo Guadalquivir, desde aquí también, en compañía de todos vosotros, pues le mandamos un abrazo y seguro pues que se va a llenar de estas fiestas patronales también, y por ahí me han dicho pues que también va a participar Domingo de Romería, pues también va a haber un poco de sorpresa, ¿no? Estaremos todos atentos a don Francisco. Y pues nada, septiembre, una agenda pues muy completa, que es la que destacamos: el Domingo de Romería, el 8 de septiembre, las novenas de la Virgen. El día 9 de septiembre empieza la novena y se presenta Jesús Nazareno en el santuario de María Auxiliadora para dar comienzo a todos esos actos de la Magna de Córdoba. Y el día 12 la misa, y el viernes 13 la presentación del paso de Jesús Nazareno en el santuario de María Auxiliadora. Y el día 14 pues un día grande, ¿no? Su propio nombre lo indica, esa magna procesión en torno a la Santa Iglesia Catedral, que dará comienzo a una exposición de pasos, en total 64 pasos que van a estar en la Iglesia Catedral del 15 al 22 de septiembre, que podremos visitar pues en cualquiera de estos días. Pues Palma del Río pues ha organizado autobuses y viajes para que Palma del Río viaje hasta Córdoba, ¿no? Acompañar a Jesús Nazareno en esa importante cita que el obispo de Córdoba y la agrupación de Hermandad y Cofradía pues nos replanteó en su momento, y hoy pues ya es una realidad, ¿no? Estamos inmersos en ello. La Virgen de los Dolores, el 15 de septiembre, besamano en San Francisco, a las 12 de la mañana, pues la misa pues será predicada por don Gabriel Castilla. Recordamos el 15 de septiembre, los Dolores Gloriosos de la Virgen, su onomástica. El día 28 de septiembre, la procesión de la Virgen de la Cabeza por las calles de nuestro pueblo. Y el día 29, el traslado procesional de la Virgen de Belén a San Francisco. Comenzará allí junto con San Francisco su triduo, su novena a la Virgen de Belén, y luego ya, como bien decía Antonio, el último domingo de octubre pues la Virgen, con ese cambio de horario, ¿no?, esa tarde tan otoñal ya, ¿no?, donde oscurece antes, donde ya todos nos acostamos un poquito antes, donde Palma empieza a dormir un poquito más, ¿no?, pues ya despedimos a la Virgen con esa traída, que también es muy significativa en nuestro pueblo y muy importante el traer ya a la Virgen, ¿no? Belén nos recordaba la importancia de llevar a la Virgen al pueblo, pero también traer la Virgen a su casa. También es un día importante a señalar. Antonio nos decía que era el 27 de octubre. Domingo 27 de octubre a las 4 de la tarde, la Virgen partirá desde San Francisco, y a su llegada a la ermita, después de la solemne misa, será subida a su camarín, donde volverá a esperar todo un año, pues que los palmeños vuelvan a bajarla, como la bajaremos este domingo, entre repiques de campana y entre sonidos de tamboriles, palma y viva, la Virgen de Belén bajará a su pueblo. Hermanos todos, ¡viva la Virgen de Belén! ¡Viva! ¡Viva la Virgen!